No esperes a que las relaciones se acaben y termines conformándote con lo que tienes solo por el miedo de decir, me quedo porque me quiere. Porque de alguna manera me siento valorada. Porque estoy vieja. Porque me voy a quedar sola. Por un millón de excusas más que no te permiten aceptar que la tóxica eres tú. No te preocupes. Se vale reconocer nuestros rasgos tóxicos. Y se vale reinventarse. Y se vale decir, ¿sabes qué? Esa no soy yo. Esta situación, este comportamiento no me define. Yo soy mucho mejor que esto y debo estar en control de mis emociones. Muchas veces nos volvemos tóxicos porque no sabemos poner límites a los demás. A todo decimos sí, y mucho menos a nosotros mismos. Entonces, debes tener la valentía, porque se necesita ser valiente. Debes tener la valentía de decir lo que te molesta, lo que te incomoda. A veces no hablamos, no nos expresamos, porque solo queremos agradar a los demás. Y por el afán de agradar, somos capaces de hacer lo que sea. Y eso es tener una mente tóxica. No quiero que vayas en contra de tus valores. Cuando tú estás dispuesto a sacrificar, a ir en contra de lo que tú crees, de esos valores que son los que te identifican, cuando tú estás dispuesto a hacer eso, eres tóxico. Porque con el afán de agradar, ¿estás dispuesto a hacer eso? No necesitas validarte a toda costa. No necesitas demostrar tu valor a nadie más que a ti misma. Muchas veces la toxicidad viene por una falta de equilibrio emocional. Y entonces desbalanceamos todas las áreas de nuestra vida. El hecho de que fracases en una relación no significa que eres un fracaso, ¿oíste? Fíjate, te lo voy a repetir. El hecho de que hayas fracasado en una relación no te convierte en un fracaso. Pero si te quedas en una relación que te hace daño, que te lastima, a donde sacan lo peor de ti o donde hagas daño, entonces sí, olvídate de esa relación que no va a trascender. Así que, ¿cómo me doy cuenta si soy una persona tóxica? Pregúntate, ¿cómo? ¿Cómo podemos darnos cuenta? Bueno, yo te recomiendo que primero analices de dónde proviene tu toxicidad. Es muy probable que hayas convivido mucho tiempo con una persona tóxica y te hayas acostumbrado a eso. Y una vez que perdiste esa relación, te quedaste acostumbrada a esa toxicidad, a esa manera de pensar, a esa manera de ser, a querer tener la razón, a enojarte por cosas que no valen la pena, a gritar, a tirar cosas, a celar, a perseguir al otro. Tal vez en algún momento te diste cuenta que tenías el control de una relación o de una persona y te gustó. Te gustó el sentimiento de tener a alguien en la palma de tu mano y creías que podías controlar el mundo. Analiza. Analiza y date cuenta qué tan sola estás. ¿Por qué has pasado de relación en relación sin tener éxito? No te victimices ni le eches la culpa a los demás. Realiza una autocrítica de tu comportamiento y ponle un número del 1 al 10 a tu nivel tóxico. Sí, así. Haces una gráfica y le vas a poner del 1 al 10 el nivel tóxico que tienes. ¿Sabías que se hacen estudios químicos para determinar el nivel de toxicidad de los animales? Estos estudios se realizan con la finalidad de saber qué tan letal puede ser la toxina del veneno que cargan. Imagínate que midieran el nivel tóxico en tus relaciones. ¿En dónde estás tú? ¿Nivel bajo? ¿Medio? ¿O de plano cargas con el letrero de peligro que ahí vengo? Una vez que hayas aceptado tus acciones tóxicas, actúa completamente a la inversa. Pregúntale a tu familia, a tus hijos, a tu pareja, a tus amigas, ¿qué es lo que no les gusta de ti? ¿Qué es lo que les incomoda? ¿Qué es lo que les molesta? Y escucharás diferentes respuestas y encontrarás patrones de hábitos que ya tienes, que estoy segura que ni cuenta te has dado que los tienes. Cámbiate el chip. Y de una vez te digo que no te vas a sentir cómoda al principio, pero te aseguro que la recompensa es increíble. Cambia tu forma de reaccionar ante las cosas que te molestan. Hay formas. La mayoría de las veces, nuestras reacciones negativas dañan los sentimientos de los demás y ni cuenta nos damos.
Recuerda que tu toxicidad es contagiosa y se transmite a las personas que más quieres. ¿Puedes creerlo? Y por último, toma nota. Ya que cambiaste y has creado un ambiente de paz y armonía, ama tu nueva vida libre de toxinas. Disfruta tu nuevo yo y mantén esa relación amorosa contigo misma y con los demás. Te vas a dar cuenta de que estás mostrando lo mejor de ti. Y las personas solitas van a querer estar contigo, van a buscarte, van a querer compartir contigo. Así que dime, ¿tóxica? ¿Tóxica quién? ¿Tú o los demás? ¿De qué lado quieres estar? Mis amores, no saben cómo disfruto tener estas charlas con ustedes y poder desarrollarnos mejor en todas las áreas de nuestra vida. Si te gustó el mensaje, ayúdame a compartirlo. Si conoces a alguien que es tóxico o que tiene aunque sea un rasgo tóxico, compártele este video y suscríbete a mi canal para que nuestra comunidad de chingonas y chingones siga creciendo. Nos vemos en el próximo video.